Grupo de 23 expertos cuestiona política de paz total del presidente Petro. Un grupo de 23 expertos en proceso de negociación, académicos y excomisionados de paz han emitido un comunicado en el que se plantean sus dudas y recomendaciones en torno a la política de paz total del presidente Gustavo Petro. El documento presenta 12 puntos en los que se destacan algunas de las decisiones positivas tomadas por el gobierno, pero también se advierte sobre otros asuntos delicados que se han tomado con ligereza. Entre los temas tratados en el documento se incluyen el cese al fuego y la I de hostilidades, la ley de sometimiento, las estructuras de negociación y las negociaciones con grupos desertores de paz. Los expertos aplauden la necesidad de que la fuerza pública mantenga el dominio y la ofensiva contra aquellos grupos armados que se acercan al gobierno para negociar, y consideran que un cese de hostilidades puede ser útil para que las estructuras demuestren su voluntad de paz. Sin embargo, advierten de que un cese al fuego solo debería darse al final de un proceso de negociación y en zonas delimitadas, para que organismos imparciales puedan verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Por su parte, el gobierno de Petro ha ofrecido ceses al fuego bilaterales con grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Clan del Golfo, aún sin aval demasiado en los procesos de paz y de sometimiento. Los expertos destacan la importancia de proceder con especial cautela respecto de grupos armados que ya tuvieron la posibilidad de negociar con el Estado o que traicionaron los compromisos asumidos, para evitar un círculo vicioso de negociaciones, fracturas, incumplimientos y nuevos acuerdos. En ese sentido, recomiendan que estos grupos se acogieran a lo ya pactado en La Habana con las FARC, dado que la casi totalidad de sus actuales dirigentes de ambos grupos refrendaron esos acuerdos en la décima conferencia celebrada Los Llanos del Yarí, Caquetá, en 2016. Los expertos también coinciden en la importancia de la comunidad internacional para facilitar eventuales compromisos y apoyar la participación de países como Venezuela y Cuba en esas negociaciones. Entre los expertos que firman este comunicado se encuentran Juan Carlos Restrepo, exministro de Hacienda, Minas y Energía, jefe negociador en las negociaciones con el ELN, Enrique Santos Calderón, periodista, negociador de paz con las FARC, Armando Borrero, ex consejero presidencial para la Defensa y la Seguridad Nacional, Rafael Aubat, ex rector de la Universidad de Antioquia, ex director de Pro Antioquia, Camilo Reyes, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex embajador de los Estados Unidos, y Luz Elena Sarmiento, ex ministra de Ambiente, ex negociadora de paz con el ELN, entre otros.